Gracias por estar aquí y por tolerar este problema que hemos tenido. Les pido una disculpa enorme por estos temas técnicos. No estamos transmitiendo en vivo en este momento, tenemos un pequeño problema, sin embargo, estamos grabando el evento y lo vamos a subir al YouTube. Chicos, si nos están viendo en el YouTube, no lo pudimos transmitir. 5 minutos para poder darle paso a los siguientes ponentes, que son pláticas más interesantes que la mía. Entonces, rápidamente lo voy a hacer. Busca mi chamarra por ahí, ahí está el premio que necesitábamos. Rápido, me presento, soy Claudio Morales, me pueden encontrar en arroba Pronuer, Twitter, Facebook, LinkedIn, lo que ustedes gusten, ahí estoy. Llevo la comunidad de PHP, arroba comunidad de PHP. Ayúdenos, chicos, damas y caballeros, ayúdenos con el hashtag PHP Ciudad de México, tomen fotos, tomen notas, no vayan a decir que nos tardamos mucho. No voy a decir que la regamos mucho. ¿Sí ya sacaste lo que traía en mi sudadera? Ok. Sorpresa, ahorita rápido. Rápidamente. Esta es súper importante para mí. En todos lados donde voy, me interesa siempre dar esta presentación. Estamos sufriendo en la Ciudad de México un problema de contaminación ambiental de manera general. Sin embargo, el que más nos está atañendo es el de la contaminación del aire. Y todos golpean al gobierno. Yo no soy del gobierno, no trabajo para el gobierno. Sin embargo, me interesa que todos hagamos algo. No esperemos a que el gobierno lo haga. Compartan el auto, utilicen la bicicleta, utilicen el transporte público. Algunas veces es feo, pero realmente ayuda mucho a la ciudad. Y planten un árbol. De verdad, pasen la voz de que las acciones para que la ciudad mejore están en nosotros, no están en el gobierno. Simplemente dejemos de quejarnos y hagamos que esto funcione realmente. ¿Sale? Lo hacemos cada cuarto jueves de cada mes. Este es el meetup. Es lo que hacemos, ¿sale? Entonces tenemos una sorpresa que hacemos en cada jueves de cada meetup. Sin embargo, democráticamente no lo podremos hacer ahorita, sino el siguiente ponente me va a matar porque le exigí muchísimo y no le voy a poder responder como yo hubiera querido. Entonces, rápidamente, dedocracia, ponente, dime un número, del 1 al 20. 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón que los señale, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, al frente, por favor. Otro número, del 1 al 20. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, señor, pase. ¿Qué edad tienes? 19. 19, genial, perfecto. ¿Tu nombre? Daniel. Ignacio. Ignacio, perfecto, Ignacio. Estamos haciendo algo que se llama jugar piedra, papel o tijera entre todos. Sin embargo, no podemos seleccionar el campeón rápidamente entre todos. Entonces, dedocráticamente acabamos de seleccionar a los dos finalistas que van frente a todos. Pasen al frente. Pasen al frente. Entonces, Daniel y Ignacio. Ignacio van a jugar una ronda de tres, piedra, papel o tijera, y el que gane se va a llevar un premio especial. Sale. Una, dos, tres. Gana uno, él. Dos, él, ya. Dos de tres. Ah, no, es uno, uno, perdón, perdón, perdón. Uno y uno, el ganador, va, va. Ganó, perfecto. Un aplauso para Ignacio. ¿Dónde quedó? Ah, Ignacio, ok, Ignacio. Traemos una cerveza especial para ti. Marca PHP, vean el elefantito. ¿Sale? Regularmente hacemos esto. Una comunidad no es venir y solamente escuchar una plática. Muchísimas gracias, chicos. No es venir y solamente escuchar una plática. Nos interesa mucho interactuar con ustedes. Todos los niveles, desarrolladores jóvenes, nuevos, no nos interesa. Queremos que todos puedan venir a estas pláticas, todos los sabores. Hoy hablamos de WordPress, sin embargo, hemos hablado del Laravel, hemos hablado de otros frameworks, hemos hablado de seguridad web, hemos hablado de miles de cosas. En la comunidad de PHP nos interesa mucho que muchas personas, así como las que están ahorita, puedan venir. Contacto, Twitter, comunidad de PHP, Facebook, comunidad de PHP. Ahí nos pueden encontrar. Hoy nos toca hablar de WordPress. Me queda un minuto para que podamos, les pueda dar completamente una introducción de qué es WordPress. Señores, el que lo creó, Matt Mundell, precisamente, en
En el 2004, para los que no saben qué es WordPress, en el 2004 salió la primera versión estable de WordPress y se llamó, el proyecto se llamó Miles Davis, es decir, un nombre de una persona de jazz. ¿Por qué? Porque les interesa que todas las versiones salgan con personajes de jazz. Así se les llama precisamente a las versiones de WordPress. Y la última más actual es Coleman Helkins, que es la versión 4.5, que igual es un jazzista y se le llama así el proyecto. Me voy a ir súper rápido con la presentación porque no quiero quitarle el tiempo a él, que es más interesante. Automatic, la empresa que lo creó. Chicos, en el streaming que nos vean después, MySQL y MariaDB son compatibles precisamente con WordPress y necesitan obviamente PHP. Rápidamente, existen dos opciones para crear un WordPress, WordPress.com y WordPress.org. WordPress.com, lo que hacemos es que nosotros montamos nuestro sitio en su infraestructura y con eso empezamos a trabajar. En 5 minutos, 5 pasos, 5 rapidísimos pasos, creamos nuestro WordPress, iniciamos con nuestro sitio, nuestro esquema de cómo vamos a trabajar, nuestro tema, seleccionamos la opción si dominio o un nombre de WordPress y arrancamos. El panel de control, súper rapidísimo. WordPress.org, descargar WordPress. Todos pueden descargar WordPress completamente gratis. Es una de las herramientas más fáciles, open source. La mayoría saben que precisamente el open source nos permite conocer más allá de lo que es. Y ya me pasé por un minuto. Instalar, igual, 5 pantallas, 6 pantallas. Es súper fácil instalarlo. El escritorio, rapidísimo. Lo más importante, entradas, páginas, que es lo que nos interesa. Los comentarios, revisarlos. Son muy rápidos de trabajarlo. Y tenemos acá los plugins y la apariencia, que son los temas. Es decir, plugins, podemos meterle una nueva herramienta adicional o un tema para que se vea de manera diferente. Esta es la estructura de un plugin. Muy fácil, muy sencilla de lo que tenemos. Me gustaría explicárselas más rápido, pero no puedo. Este es un archivo con el que arrancamos para que podamos montarlo directamente en nuestro WordPress. Son en base a archivos PHP. Esta está facilísima de explicar en 5 segundos. Esto es cómo funciona WordPress en la parte final. Cómo funciona un tema, son las variables que estamos arrastrando para que al final precisamente trabajemos. Cuando pedimos una página de archivo, una simple página, hoy vamos arrastrando toda esta información. ¿Entendieron, verdad, todos? Genial. Ejemplos, lo más rápido, tenemos Angry Birds, Vogue de Italia, que están hechos en WordPress. Tenemos la Liga de Básquetbol de las chicas del coro. No puedo pedirles que repitan, no tengo tiempo. Mejoras de velocidad, muy importante. Siempre les dicen WordPress es muy lento. Sin embargo, hay muchos tips que podemos utilizar para simplemente hacerlo más rápido. Analizarlo con Pingdom es simplemente una de las herramientas que permite analizar cómo funciona, actualizar todo, siempre mantenga actualizado. Eso va para todos. Controlen los plugins. No necesitan estar instalando plugins, porque al final del día WordPress instala y ejecuta todo. Utilicen un buen plugin de caché. ¿Todos saben qué es el caché? Genial, perfecto. Optimizar las imágenes, por favor, no suban una imagen de 3 megapíxeles. Utilicen realmente imágenes óptimas. Manténganse al día en las nuevas reglas de HTML para que sea más rápido. La página de inicio, no sean los clásicos que ponen un listado de 50 posts de WordPress para cargarse rápido. Limpien el spam, siempre nos van a estar atacando con spam. Basen en eso y pueden utilizar el Lazy Load, que permite, el plugin, permite que conforme vaya viendo el usuario la página, se vaya cargando. Es decir, si tienen 5 imágenes, las 5 imágenes no se cargan al momento. Hasta que el usuario cargue el cursor para abajo, en ese momento WordPress hace la petición para hacerlo, ¿sale? ¿Cuál es el mejor WordPress, Joomla o Drupal? Los 3 son muy buenos. Simplemente escójanlo para lo que necesiten. Si necesitan hacer un blog sencillo para simplemente publicaciones, WordPress. Y no utilicen Drupal. Es demasiada infraestructura, demasiadas cosas que van a utilizar para simplemente un blog. Si quieren hacer un megasitio con demasiadas cosas, puede que les funcione más Drupal porque precisamente tiene más herramientas. No quiere decir que sean buenos o sean malos. Simplemente zapatero a tus zapatos. Voluntarios, como vieron, la comunidad y la infraestructura y todo lo que hacemos, él y yo lo hacemos. Si se quieren sumar, para que no nos tardemos tanto, se les agradece. Todos los días aquí llegamos a las 6 de la tarde para intentar montar. Si alguien se quiere sumar, son bien recibidos. Comunidad de PHP, está el portal. Lo más importante que queremos es de que creen su perfil ahí,
Y estamos ahí haciendo exámenes, estamos validando con empleos, estamos dando conocimientos. Ayer di una clase en vivo en internet de PHP con programación orientada a objetos y todos para ustedes. ¿Sale? El congreso de PHP en septiembre lo vamos a tener. Vamos a tener un espacio para 200 personas. Esperemos que lleguen. Y gracias. ¿Dudas? ¿Dudas o preguntas? No, ninguna. ¿Seguros? Yo sé que fue un tema muy abrumador. ¿La clase de ayer la subieron de algún lado ya? No, la subimos porque estamos probando una plataforma. Estamos probando la plataforma de streaming para que precisamente no desarrolle el cable de red. No subimos la clase de ayer porque hicimos una clase de prueba para poder verificar que esto nos esté resultando. La sala que estamos utilizando tiene una capacidad de 200 personas. No es un hangout, sino es precisamente una plataforma especial para webinars. Y ahí vamos a estar dando más clases en vivo. Cambias igual la resolución y ese llega a ser el problema con el monitor. ¿Dudas o preguntas? Ah, sí, puedes pasar para seleccionar tu voluntario. No, yo no lo voy a seleccionar. ¿Dedocracia igual? No. ¿Alguno de ustedes ya cuenta con un sitio o WordPress? ¿Quién se ofrece voluntariamente? Yo le puse ahorita... Bueno, ¿me escucho? Gracias, chicos. Yo sé que mi plática fue muy extensa, muy cansada. Sin embargo, va a ser una plática más dinámica con Eduardo González, para que nos explique un poquito más allá de WordPress a profundidad. Un aplauso, por favor, para que nos platique. Entonces les decía que es mi primera exposición en un meetup, no sean duros conmigo. Lo que les vamos a mostrar ahora es una herramienta que nosotros trabajamos en el cultivo, y es una manera diferente de hacer WordPress. No es como el estándar de hacer WordPress, de que todos llenamos, bajamos un tema y hacemos un montón de plugins y jalamos plugins, y al final de cuentas el WordPress termina siendo un montón de software de terceros, insoportable, ¿no? Es inmantenible, ¿no? Entonces, voy a irme lo más rápido que pueda. Tienes media hora, no te preocupes, tú sí puedes irte con calma. Es un poco larga la exposición, entonces no sé si me va a dar tiempo la media hora. Okay. Por eso. Antes que nada, les presento el cultivo.
Somos una empresa que se dedica a la comercialización y a la comunicación web. Principalmente nos dedicamos a hacer templates de WordPress especializados para clientes y desarrollamos herramientas comerciales, generalmente algunas APIs, ¿no? Actualmente mi papel fundamental es estar realizando APIs. Trabajamos principalmente con Laravel. Y les invito a que nos conozcan. Está en GitHub, tenemos como varias partes. Este proyecto que les voy a mostrar está en GitHub, es abierto para que todos puedan, quieren bajarlo, quieren jugar con él. Y tenemos empezó siendo un framework y ahora es un híbrido extraño de CSS, es para front-end. Ya no es un framework como tal, no tiene ya casi nada de bases, pero es como la estructura de cómo debe estar organizado un CSS bien armado, ¿no? Está basado en Vim. Los invito a que los conozcan. Ojalá y algún día tengamos pláticas de front para que les venga a presentar Mazorca. Y ok. Rápidamente, si me quieren contactar, es mi correo. Yo soy desarrollador. Mi principal función es el diseño de la estructura de las aplicaciones. Lo que realmente me apasiona a mí es bajar de la lista de requerimientos y empezar a hacer la estructura de cómo va a quedar una aplicación, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer qué cosa? ¿Dónde se va a mapear? Etcétera, ¿no? La estructura de las bases de datos, qué requerimientos. Se me fue el nombre. ¿Qué soluciones le vamos a dar, ¿no? Principalmente soy backend, hago a veces front. Yo la verdad es que no me gusta mucho el front, eso de estar maquetando me desespera. Soy muy lento para maquetar. Pero está bien, yo no sabía que iba a dar lo del ese mensaje sobre la contaminación. Ese es mi pin, mi carátula en general. Hay que respetar a nuestra madre, ¿no? Ahora sí, vamos a entrar. Les voy a presentar la herramienta que utilizamos. Se llama Cultivo Blank Team. El objetivo de este es generar temas desde cero. Es una herramienta hecha para generar temas especializados o temas muy específicos o temas, ¿cómo se dice cuando son muy particulares? Cuando son específicos, no. A la medida. Exacto. Tenemos muchísimos sitios montados en WordPress. Hemos hecho casi, pues creo que todo lo que se puede hacer en WordPress lo hemos hecho ya. Tenemos tiendas en línea, tenemos blogs sencillos, tenemos algunas páginas. Aquí hay cuatro ejemplos como de los que tenemos más llamativos. Específicamente en este fue el único en el que yo trabajé. Se los presento, ¿no? Ahí se los dejo si los quieren revisar. Métanse a la página del cultivo, ahí hay más de los, ¿cómo se llama? Más ejemplos, todos están hechos en WordPress. Sí, casi todos, ¿verdad? ¿No están? Se los dejo, ¿no? Todos están hechos con esta herramienta. Les iba a mencionar también que esta herramienta no es un framework en este momento y es una herramienta que está en desarrollo constante, ¿no? Se va versionando muy rápido. Y otra cosa que les voy a mencionar es que yo desarrollé esta última versión, que es la que les voy a presentar, y no la he usado en producción, ¿no? Hay varios proyectos ya que están en producción con esta herramienta, pero yo particularmente no he desarrollado en ella. O sea, no la he montado en un proyecto productivo. ¿Okay? Entonces, por ahí, si hay un bug, no es mi culpa, ¿no? Vale. ¿Cómo empezó el Blank Team? Bueno, nosotros como trabajamos mucho con WordPress, o sea, la idea original era tener como una estructura ya de archivos con los templates y el CSS y el Java, el archivo functions, lo más básico que necesitas para empezar un template en WordPress. Era la idea, así empezó. Tener como arrancar, crear el sitio y tener ya los archivos nada más para copiar y pegar y activar el tema y entonces ya tener como una base con la cual empezar. Se lo voy a mostrar rápidamente. Esta es la pantalla del Blank Team. Todos sabemos que cuando llegamos a esta pantalla en un WordPress es que ya está activo el tema, ¿no? Entonces, es como lo más básico, nada más es como para saber que sí estamos trabajando.
En esta plática en específico, les voy a mostrar cómo hacer custom post types y metabots orientados a objetos. Todos sabemos qué son metabots y custom post types. Okay. Eso fue un sí o fue un no. Bueno, entonces lo vamos a ver. Entonces, ¿por qué usamos el Blank Team? Bueno, tiene una realmente corta curva de aprendizaje. O sea, en 2 días puedes ya estar montando temas completos en WordPress. Bueno, aprendiendo a usar la herramienta. Sí, porque luego las maquetas y eso toma mucho tiempo, ¿no? Pero aprenderlo es cosa de unas horas. O sea, aprender a usarlo es muy, muy rápido. Te deja personalizar todo el tema. O sea, el Blank Team no tiene ningún vendor, no tiene nada en lo que tú no puedas ir a tocar, nada que no sepas cómo se utiliza. Puedes ir a modificarlo todo y tienes toda la libertad sin el miedo de que se vaya a romper algo que no, sin que sepas qué es, ¿no? O sea, es muy transparente y eso es muy importante para cuando se hacen cosas como ya muy específicas, ¿no? Tengas la libertad de irte a meter hasta adentro sin problemas de nada. Por la estructura que tiene actualmente, cuando tú sacas una versión del Blank Team, queda completamente independiente, entonces no necesita actualizarse, no se actualiza solo, queda funcional. Una de las ventajas que es muy buena es que te prepara cuando montas el sitio y le das al frontend para que empiece a maquetar, le preparas los archivos como para que ya cuando las maquetas queden directamente sobre las rutas y pueda inclusive integrar ya la navegación del sitio. Eso te evita muchísimo trabajo para no estar como duplicando maquetas, no tener que estar jalando maquetas de un lado a otro, y da la facilidad para que los fronts tengan como ese acercamiento ya más directo con lo que sería el backend en este estilo, ¿no? Reduce muchísimo la lógica necesaria para en los templates, en las páginas de templates, en el diagrama OTAS de rutas de WordPress, son los templates. En esos archivos se reduce muchísimo la necesidad de usar lógica. De hecho, en algunos casos es posible que esos templates pudieran funcionar ya directamente como vistas. Así, a ese nivel llega a estar, dependiendo de la dificultad del ¿cómo se llama? Del proyecto. ¿Ok? La estructura, ustedes ya vieron la estructura de WordPress, hace rato mostró del tema básico. Lo que hicimos básicamente es tomar el functions y lo pasamos a estas carpetas, ¿no? Específicamente para esta plática, porque esto es un poco grande, me voy a me voy a remitir nada más a la carpeta del admin, que tiene como objetivo que todo lo que vaya a modificar las rutas del WP Admin, que es la interfaz del usuario, bueno, del administrador, se encuentren aquí. Entonces, la idea como política, y yo me la tomo de manera muy personal, es que el administrador, los sitios todos sean muy amigables con el administrador. Eso es muy, muy importante, ¿no? No hay que dejarles así unos monstruos horribles, súper complicados de manejar, y sobre todo con la facilidad de que los mismos usuarios, bueno, las personas que se manejan el sitio, lo rompan, ¿no? Que eso es muy fácil hacer con WordPress. Cuando tú le das un sitio y entregas un sitio en WordPress, al tener plugins y tener mal dados los permisos a los usuarios que van a administrar el sitio, es muy fácil que empiecen a desactivar plugins, que empiecen a activar otros plugins. Y entonces, al final de cuentas, terminan preguntándote cosas como ¿por qué mi sitio se ve así? ¿Por qué no se ve la imagen así? Y terminan ellos quedando con un sitio malo y tú quedas mal, porque al final de cuentas todos los sitios que nosotros presentamos, o sea, que hacemos son nuestra carta de presentación. Si un usuario entrega y deshace su sitio, es la carta de presentación que tú estás dando, ¿no? Entonces, tú al final de cuentas, o por lo menos yo, no estoy monitoreando todos los sitios de todos los usuarios, bueno, todos los sitios que tenemos activos todo el tiempo, ¿no? Pero si por ahí en mi currículum alguien va a algún sitio y ya me deshicieron un template porque le empezaron a meter cosas, otras cosas, entonces, pues ya quedó, el que va a quedar mal soy yo, ¿no? O sea, el que pierde las oportunidades soy yo. Entonces, la jerarquía de responsabilidades a los usuarios y la limitación de lo que es hasta dónde vamos a dejar que rompa y hasta dónde le vamos a dejar la flexibilidad para que tanto él tenga una buena presentación con su sitio web como yo tenga una buena presentación como desarrollador, son como las guías fundamentales en las que nosotros estamos basándonos para hacer el Blank Team.
esa, aunque yo me esperaba que me hicieran algunas preguntas más duras, esa es básicamente la razón principal por qué hacemos temas y no hacemos plugins, ¿no? Nosotros preferimos hacer temas completos, temas especializados, que estar haciendo plugins como para un sitio y otro. ¿Ok? Bueno, ya entrando en materia, los custom post types son, básicamente son otro tipo de post más soportados por WordPress, ¿no? O sea, generalmente los posts básicos son las páginas, los posts, los attachments, tiene otras cosas ahí escondidas. Pero generalmente los clientes piden que les pongamos alguna otra cosa como productos, como servicios, que no necesariamente son posts porque tienen otro tipo de información o tienen otro tipo de estructura o la vista va a ser diferente o se van a relacionar diferentes con ellos, ¿no? Para todos los que ya conocen WordPress, esta es la manera clásica de hacer un post type. Básicamente lo que hacemos es levantamos un hook, hacemos un callback, le tenemos que pasar casi todas estas variables y metemos al final otro hook para setear la página. Más o menos alguien ya ha visto así como alzando la mano, porque así les cuente, esta estructura de WordPress. ¿Sale? Bueno. Esto es como se hace generalmente. Nosotros en el Blank Team, lo que tenemos que hacer es hacer una copia de esta clase y pegarla en la carpeta del admin en donde dice Metabox. Esto es lo que se tiene que hacer para levantar un post type. La jalas, copias y en ese momento se levanta el nuevo post type, ¿no? Puedes setear algunas otras cosas si son necesarias. No es absolutamente necesario. Y lo maravilloso de esto, se los voy a enseñar después, tiene que ver más con los Metabox, pero sí, en realidad sí es muy sencillo, ¿no? Y para demostrarlo, pues voy a hacer uno aquí. Entonces, tengo una instalación de WordPress. Ahí, perdón. Ahí. Ok. Entonces, voy a agarrar la carpeta de admin. El Blank Team tiene estas carpetas que se llama plantillas, cuyo objetivo nada más es de que hagas copy-paste, ¿no? Porque además somos flojos para escribir las clases. Entonces, prácticamente lo que voy a hacer es... Ay, ¿sí me metí? No, estoy en la plantilla, perdón. Es acá. Igual si haces la letra también más grande, sería genial. ¿Ahí? No, piensa que yo estoy ya viejito. Piensa en mí. No sé qué tan grande necesiten la letra. Es que no sé si se puede hacer. Ok. Entonces. No, ya. Comunidad. Prácticamente lo que estoy haciendo ahorita con los que no alcanzan a ver allá arriba es que voy a copiar, le cambié el nombre al archivo y lo voy a pasar a la carpeta de customs. ¿Sale? Y luego, como soy flojo para escribir, voy a... Ahí. Y todo lo que hice básicamente fue copiar la plantilla, pasarla acá, cambiarle el nombre a la clase y eso los voy a dejar así. ¿Quieren que les cambie los nombres? Como para mostrarlo. Y es todo. Entonces, aquí está el post type, ¿no? Ya tenemos un nuevo post type recargado en WordPress. Y para sacarlo, lo único que tengo que hacer es esto, ¿no? Ouch. Y ese error se marca porque ya no existe el post type, ¿no? O sea, crear post types en este momento nada más es como jalar y chicos. ¿Cómo se llama? ¿Es este, verdad? Comunidad. Sí. Ahí está. Entonces, la facilidad de esto es que cuando uno ya tiene una vez hecho uno de productos, ya no necesita volverlo a hacer. O sea, puede agarrar y compartirlo entre proyectos y entonces tienes un código reutilizable, ¿no? Así funciona un post type, ¿vale?
Entonces, voy a regresar a la presentación. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿A alguien le interesa hasta aquí, hasta donde está viendo? Ah, ok. Ah, bueno, ese era el ejemplo. ¿Qué son los metaboxes? Bueno, generalmente los posts llevan algún otro tipo de información, como que quieren que le pongan algunas URLs, algunos subtítulos, no sé, que le metan alguna galería, que le pongan... Yo creo que es importante comprar los beneficios de usar custom post types y metaboxes, que es para hacer un CRM, para hacer un ERP, lo que sea. Más o menos. Tiene sus limitaciones. La base de datos de WordPress es muy dura, entonces sí te da muchas libertades, pero no son tantas las libertades que uno quisiera. En ese lado de los beneficios, aprender a hacer esto, sí, o sea, sí es muy interesante porque nos da la flexibilidad que muchas veces no creemos que tiene WordPress, ¿no? Uh-huh. Eso sí. Bueno, nada más para complementar, como para enfocarlo. Ok. Entonces, ¿de una vez alguien más? ¿Alguien más quiere hablar? ¿No? De una vez para ver si por ahí lo... Ese es el micrófono para que se quede grabado. Perdón, me tengo que atravesar. Sí. Bueno, más que nada para ver si hay tiempo de que lo puedas plantear. Dentro de la programación orientada a objetos, pues una de las grandes ventajas es las pruebas, ¿no? Que puedes escribir. Entonces, esa es una pregunta para el desarrollo del tema. Hay suites de pruebas que también se pueden... a lo mejor contribuir cuando uno encuentra casos de bugs, cuestiones así, para la desarrollo con confianza. ¿O? Todavía no. O sea, sí está como entre las cosas que vamos para allá, pero es lo que les mencionaba hace rato. O sea, yo desarrollé esto como en febrero y ya estamos creo que en junio y ya va a acabar y no lo he usado ni una sola vez porque no me da la carga de trabajo, ¿no? O sea, no me da tiempo como de seguir como en ese camino. Entonces... pues más bien como que les debemos cosas, pero sí va para allá. O sea, van para hacer muchas cosas todavía, como que tiene mucho futuro. Ya hablaremos un poco más adelante de cómo hacia dónde va. Pero bueno, regresando al tema de los metaboxes, igual, nada más es... Ah, perdón. Hola, buenas. Yo no tengo mucho tiempo, más tengo un poco de plata. ¿Hay aquí algunos web designers que yo puedo contactar como para... como hablar sobre lo que quiero hacer de mi site? Si quieres esa plática la podemos dejar al final. Yo pensé que querías platicar de eso. ¿Cuánto dices dinero que tienes? Ok. Entonces, la manera... Bueno, siempre hay que meterle más información. O sea, los metabox básicamente son cajitas que uno le mete así al editor de los posts de WordPress. Y la manera clásica o la manera básica de hacer un metabox es te agarras, te avientas dos hooks. Uno que es el que lo imprime, te va a imprimir el hook en el editor y el otro es el que va a salvar lo que hagas en el editor. El primero de los hooks tienes una función para meter otro hook en el cual vas a hacer un callback y que va a imprimir básicamente lo que va a imprimir son los inputs que tú vas a meter aquí. Y el otro, nada más, es el hook, en el que tienes que primero verificar muchas cosas para ya finalmente guardar los cambios del ¿cómo se llama? Del meta en la base de datos. ¿Sale? Con el Blank Team, lo que hacemos nosotros, igual, agarramos, copiamos esa clase y la metemos a la ¿cómo se llama? A la carpeta de metaboxes. ¿Cuál es lo interesante de todo esto? Solo necesitas escribir el contenido de los inputs, ¿no? Tiene un par de cosas curiosas que les voy a mostrar más adelante, que tiene la clase, el objeto ya tiene el key y ya tiene el valor. Ya no hay que preocuparse de saber cuál es el valor con el que se está guardando en la base de datos ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, tiene un par de cosas más interesantes que les voy a mostrar como con más detalle, pero vamos a hacer lo mismo, ¿no? Voy a aventarme aquí así rápido, voy a hacer un ¿cómo se llama? Un meta. Para eso voy a hacer un metabox.
Ouch. No me lo duplicó, ¿verdad? Y no sé si lo alcancen a ver. Ahorita nada más estoy imprimiendo lo que es la key y el valor. Y entonces, ¿a qué se lo estoy dando? A los posts, ¿no? Me cambian la clase. El nombre de la clase. Ah, el nombre de la clase, gracias. Comunidad. Y entonces, cuando entremos a un post, ¿ya tengo una clase con ese nombre? Sí, la tengo. Ah, es que le llamé igual al... Le voy a poner dos. Ya, estaba duplicando una clase. Entonces, ya está aquí el meta, ¿no? Ya nada más con copiarlo, ya generé la cajita que me dice cuál es el meta key, que es este de acá arriba, y que me dice cuál va a ser el valor del input. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es voy a agarrar esa clase. Ahí está, no es. ¿Dónde está? Todos conocen esta anotación, ¿verdad? Uh-huh. Ah, okay. Ouch. Ouch. Control Z, control Z. Control V. Mira, ¿qué pasa? ¿Sale? Entonces, en teoría... Ya nos debió, no lo alcanzo a ver. ¿Ustedes sí lo ven? Ah, sí. Entonces ya nos desplegó el meta. Y ya está funcionando. Ok. ¿Vale? Y por ejemplo, si quisieras poner algún campo, un repeater o un what is ticket. Ah, ok, ya. Which way. Vamos a eso. Entonces, rápidamente, está así el meta. ¿Alguien tiene dudas hasta más o menos por aquí? Todos, más o menos, los que ya han trabajado sobre todo con WordPress, les es más o menos transparente de cómo está funcionando esto. ¿Sale? Entonces, para eso... ay, me brinqué muchas... Aquí está este. Entonces, traigo justamente esos ejemplos. Traigo una lista aumentable, una lista con dos inputs aumentable, traigo un WYSIWYG y traigo un metabox compuesto. Okay. ¿Sale? Entonces, básicamente lo único que voy a hacer es de ejemplos, la doble, la sencilla, el compuesto y el WYSIWYG. Entonces, si no me equivoco, todos están montados sobre el post type cultivo proyectos, que no sé si lo tenga activo. No. Entonces, no sé cuánto me tardé, pero acabo de activar cuatro metas y un post type. ¿No? Acá está, proyectos cultivo. Entonces, si yo me bajo el plan team de cultivo, ¿también incluyen esos metas? Pues no los tengo incluidos ahorita, porque los hice justamente para ahorita, pero sí, una de las principales razones por las que les venimos a presentar esto es para que nos hagamos como de unas librerías de estas cosas y entonces ya no las compartamos entre todos, ¿no? Entonces... ¿Viene un ejemplo básico?
pero básico. Sí, es muy básico. Básicamente es un Texaria, ¿no? Entonces, aquí está la lista replicable. Aquí está una lista sencilla. Aquí hay un WYSIWYG. ¿Sale? ¿Y ese WYSIWYG sí lo puedes arrastrar? ¿Cómo? Porque yo acabo de poner un meta y me di de topes con no poder arrastrar el editor del MCI. ¿Cómo arrastrar así? ¿Cómo? Sí, ya. Sí, te casi puedo. ¿Ya vi? ¿Sale? Sí, se pudo. Entonces, ¿cómo le hiciste? Voy a guardar nada más por morbosidad mía. Ahí está el bug. Nunca me había pasado un bug de estos. No, sí escribe. No, más que parece que el bug está en Java, ¿no? No está en... En el MCI, sí. Sí. Si lo arrastras, es... Dale, está guardando, ¿no? Vale, entonces, ¿los quieren ver así como a detalle cómo están armados los...? ¿No? Entonces, este es la lista sencilla. Esto es todo lo que hay que hacer en la clase. Básicamente lo que le estamos diciendo en esta función setMetaValue es que el contenido del meta, en la key con ese key en la tabla de WordPress, es un arreglo. Y si no existe ese arreglo, que nos lo genere, ¿no? Es todo lo que necesitamos. Lo demás, esta es una lista. Prácticamente estos son dos archivos de HTML, que uno imprime el input y el otro imprime la vista. ¿Sale? El doble funciona exactamente igual. Seteamos, le preguntamos si es un array. Si no es un array, lo inicializamos. Y para cada entrada del array, inicializamos el resto de sus valores, de sus entradas. ¡Auch! ¿Vale? Entonces, básicamente funcionan así, ¿no? Entonces, como ya tengo poco tiempo, les voy a presentar este último. Acá está. Página. Como ven, esta herramienta te permite hacer discriminativo entre páginas. Esta es una página. Esta página se llama clientes. Y esta de acá, que se llama contacto, tiene el meta, ¿no? Entonces, además de que lo podemos vincular a un post type, podemos decirle a qué post específicamente sí puede entrar y a qué post no, ¿no? Hacemos una regla de muestreo del metabox, ¿no? Sale de una vez, ya ni siquiera voy a regresar a la presentación, porque justamente el objetivo de esta presentación era mostrarles este metabox, que yo espero que está acá en proyectos. Prueba. Les presento el metabox que armamos de galerías. Este metabox tiene la capacidad de que hacen esto así. ¿Sale? Pueden agregar una nueva galería. Abren el... ¿Sí la está seleccionando, verdad? No alcanzo a ver. Las insertan, ¿no? Pueden intercambiar las fotografías entre las galerías. ¿Qué me está diciendo? Ah, que los necesita nombre, ¿no? Y listo, ¿no? Tienen un metabox que les permite hacer galerías, que intercambiar galerías dentro de un post type, ¿no? No sé, yo no he visto ningún plugin que te permita hacer así de rápido un metabox de galerías, ¿no? Y sobre todo uno que tenga la facilidad de hacer esta parte, que es, abres el editor, seleccionas una imagen y la insertas, ¿no? Este meta obviamente es muchísimo más complicado que los otros. Tiene un par de Ajax ahí, pero funciona. Y y luego, ya nada más para terminar, ¿cómo relacionamos los metabox con el objeto de los post types, ¿no? Porque una cosa es generar, hacer el hook, que pues, básicamente sería como hacer un archivo,
Ahora, el chiste es que ese hook tenga todos los metas que trae este, que viene como preseleccionados, ¿no? Para eso, en este caso es una página especial, que es la página de contacto que acaban de ver con el meta de galerías. Y lo que básicamente hacemos es, al extender esta función, bueno, esta clase extiende otra clase, que es una clase maestra, que implementa una interfaz que las obliga a tener este método. Este método lo que les permite es que ustedes agarran la clase de un post type y todos los de un metabox, y todos los metabox tienen esta misma función obligada. Entonces, lo único que hay que hacer es inyectarle el post para que le regrese el metabox su valor ya inicializado de esta página, ¿no? Entonces, básicamente lo único que le estamos diciendo es, tú, post type, tienes este meta, ¿no? Entonces, la importancia de aquí es que cuando son arrays, ya te lo regresa hecho un array, porque tú ya lo habías definido en el metabox, ¿no? Y ya te lo validó, porque tú ya hiciste esa validación en el metabox. Entonces, ya no tienes que volver a validar, ¿no? Entonces, nada más. Este tiene, nada más ahorita porque ya no va a dar tiempo de ponerle más, pero este tiene dos, el de la comunidad, que no lo puse, voy a poner comunidad 2. Y tiene el de galerías, ¿no? Tiene la galería. Entonces, para ver esto, ¿cómo lo vería un front? Básicamente, lo que voy a hacer es voy a hacer un loop en el index. Como es un post type, no voy a agarrar el loop original, pero voy a hacer uno chiquito para traer un objeto, y les voy a imprimir cómo se ve el objeto del post type ya dentro de enfrente del front, ¿no? Entonces, está acá. El index es el index original y este es mi... ¿Sale? Voy a imprimir los dos. El primero es la página de contacto que tiene este meta como todo combinado. Y acá está. Y entonces me voy a ir al index. Ah, ya lo tenía abierto. Entonces, como ustedes pueden ver, el objeto del post type, nada más por hacer el post type. Este objeto de custom post type extiende una clase que es maestra, que funciona para todos los post types de WordPress. Entonces, ustedes pueden extender esa misma clase para todos los post types. Y de hecho, pueden hacer clases híbridas, como para las retículas o así, donde hay que mezclar tipos de post types. Entonces, pueden darles como propiedades para iguales a ciertos post types, ¿no? Entonces, este es el post type de WordPress inyectado. ¿Sale? Este se lo inyecté en el constructor de la clase. No sé si lo vieron. Cuando hago esta clase, ¿y dónde está? Página de contacto. Le quité el. Le inyecto su post, ¿no? Entonces, esto es lo que me está diciendo, es que me trae el post, me lo inyecto y ya de efecto me trae las imágenes, los terms y otras cosas. Creo que ahí termina ese, ¿no? Sí. Y tiene algunas otras cosas, ¿no? En caso de que tuviera imágenes, imagen principal, thumbnail, tendría objetos de imágenes. Entonces, por aquí no sé si alcanza a ver, lo voy a recargar. Public Chanel, bien, como siempre falla. Pero el de acá abajo, que es el post type que está corriendo sobre el loop, tiene comunidad, solo tiene comunidad, ¿no? Entonces, voy a ver si puedo activar uno porque no está corriendo los cultivo proyectos. El loop de WordPress está en el index y estoy corriendo cultivo proyectos y pues sí debería de correr.
y como ven, no funciona. Pero bueno, aquí debería de, no sé si le traiga en otro lugar, es lo que, ah, está acá arriba, perdón. Trae la galería ya con los IDs de las imágenes. Bueno, ya no se alcanza a ver porque el Barton ya no tiene más profundidad, pero ya trae el Metabox de galerías y trae la comunidad que lo viene vacío, ¿no? Entonces, nada más como para que... ¿Tiene uno de comunidad? ¿Cuál es el de comunidad? Ah, es que este no tiene comunidad. Sí. Estoy buscando el index. ¿Sale? Lo que hice fue cambiar de post type. ¿Sí? Y no lo corrió. Arriba, ¿no? No, porque me está imprimiendo el de página. Bueno, no sé dónde quedó, pero como ya tenemos poco tiempo, se lo imagina, pero esto ya tiene toda la estructura como con todo lo relacionado con el objeto, ¿no? Si quieren verlo como con más a detalle, pues está abierto el, ¿cómo se llama? Está abierto el repositorio. Si quieren algunos metabox, pues nada más mándenme un correo y yo se los paso así como los archivos de PHP. Son muy sencillos. Si quieren esto también, mire, por ejemplo, ya trae el tumbile. Dice que es null y que no tiene ID, ¿no? O sea, si tuviera, en este caso, tendría un objeto de imagen aquí donde te tendría todas las URLs de las imágenes, ¿sale? Pues eso es todo. Tenía un par de presentaciones más. Básicamente el futuro de esto es, le vamos a generar un par de objetos para que se haga de la misma manera las taxonomías y los términos, los terms. Nos gustaría que nos ayudaran a colaborar, sobre todo para la generación de los metabox, ¿no? Porque nos sirven a todos los que usamos WordPress, hacer esos metabox nos sirven porque se pueden así casi aventar, ¿no? Eso es lo que nos interesa como a corto plazo. A mediano plazo estamos buscando una independencia total del metabox. Actualmente, por ejemplo, si un metabox está metido en el ambiente del blank team, ¿no? Esto se refiere que si un metabox necesita AJAX, necesita usar el AJAX del blank team, no tiene su propio AJAX, ¿no? No tiene su propio Java. Tienes que ponerle, el JavaScript, ¿no? Tienes que ponerle el JavaScript en el JavaScript del blank team. Entonces, esto es como una de las cosas que vamos hacia allá. O sea, estamos esperando que tenga tiempo para independizarlos. Tendría sus propios hooks de estilos, sus propios hooks de pues todos los hooks que les sean necesarios, con el objetivo de que entonces ahora sí todos, por más complicados que sean los metabox, los podamos así como solo una carpeta del meta y que vaya con todo lo que necesite, ¿no? En algún momento les vamos a meter Composer, vamos a usar Bower para compilar, pegar los JS y hacerlo todo más sencillo y bonito. Y estamos, para largo plazo, estamos viendo la posibilidad de volverlo un MVC. Yo no estoy tan convencido de que el MVC sea tan necesario, dado que el objeto del PostType ya trae casi todo hecho. Entonces, no sé si los controladores vayan a servirnos de algo. No sé si van a meter más ruido de lo que es. No estoy tan convencido. Y posiblemente en algún futuro llegue a ser esto un framework, ¿no? Sobre todo si nos ayudan a hacerlo evolucionar. Estamos bien, ¿no? Les tolero su agradecimiento. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia? ¿Segurísimos? Callen hoy o hablen para siempre. Gracias por compartirnos, mostrarnos tu trabajo. Creo que es muy bueno y es una muy buena base para incluirlo en otros proyectos. A mí me interesa mucho precisamente para incluso a lo mejor en algún momento contribuir. Y bueno, pues tengo el reto más bien de aprender ahí cómo se va a hacer eso de las pruebas para las cuestiones de WordPress, porque pues si en algún momento, si se meten más desarrolladores y todo el mundo le empieza a meter código y nadie probó lo de nadie, va a empezar a ser un rollo, ¿no? Llegaremos a ese punto. Pero es una base excelente y muchas gracias por venirlo a compartir.
perfecto. ¿No? Para el del tema. Ah, sí. No, es sobre PHP, WordPress. Pero no es para solicitar más diseñadores. Más o menos, como no puedo explicar como la idea que... Al final, si quieres presentar algo, quieres requerir ahorita diseñadores, si quieres al final para que le demos chance al siguiente ponente. ¿Sale? Gracias. Vale, gracias chicos. Un aplauso. Nada más lo saco, ¿no? Nada más lo saco. Ah, no, ya se pasó para acá. Sí, yo ya, que dije, no, ahorita, antes de grabar. Sí. Listo. Muy amable. Vamos a terminar entonces con la última plática, por favor. Les dejo a Raimundo, por favor, un fuerte aplauso. Espero que no tire muchos servidores. Y listo, adelante. Bueno, nada más discúlpenme un poco con la garganta, pero todavía estoy un poco malo. Si todo sabes, porque todavía estoy ahí como medio damnificado. Entonces, a veces me dicen fodongo y no sé por qué, pero creo que ahorita se van a dar cuenta. Claudio, muchas gracias por invitarme. Ya somos viejos lobos de mar de por estos rumbos. Bueno, más tú que yo. Mi nombre es Raimundo Díaz. Mi empresa se llama Ventaja. Nos dedicamos a hacer crecer emprendedores y negocios. Pero hoy les voy a hablar de Growth Hacking para WordPress. Primero déjenme empezar con un pequeño chiste. ¿Quién tiene WordPress? ¿Sí? Ah, bueno, para saber Growth Hacking de WordPress, instalen Sumo.me y ahí nos vemos. Esa es la recomendación que les dan todos los Growth Hackers. Pero la verdad es que no se trata de eso. Pero antes que nada, o sea, ¿qué es Growth Hacking?
¿A qué le suena? Nada, en blanco. Hacer un crecimiento de tráfico de páginas, sitios. Un crecimiento acelerado. Ajá. Ok. Todo esto es ya un choro que lo pueden buscar en Wikipedia y en donde quieran. Pero la realidad es que viene de que nos liberaron un poco la correa a los que hacíamos spam, digo, a los que hacían spam y a los que hacían Black Hat SEO, ¿no? Que son técnicas marrulleras, por a la mala, ¿no? De generar tráfico, generar enlaces, generar posicionamiento en Google o en el buscador que ustedes quieran. Pero aquí el asunto es de que ya no están dando más libertad, porque si Airbnb puede insertar enlaces en Craigslist, a lo bruto, así duro, cada anuncio de Airbnb, ¿sí conocen Airbnb? Sí. Okay. Cada uno de los anuncios se publicaba simultáneamente en Craigslist. Y lo que dicen es que era uno, pero la realidad es que eran 100. ¿Cómo? Automatizando. Pero es lo que les digo, o sea, son técnicas que antes nos juzgaban mucho y nos decían, es que eso no se puede porque Dios Google nos va a castigar, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que no, o sea, se trata de hacer crecer. Necesitamos, bueno, ahorita les voy a pedir que, ¿por qué les voy a decir que la fodongués? No es eso, lo que pasa es que a mí las presentaciones me causan mucho conflicto. Me parece que les quitan la atención de los conceptos y que nos nubla un poco la mente y no nos permite estar construyendo esas imágenes mentales que necesitamos para arraigar los conceptos. Bueno, y yo soy matemático de profesión, entonces sé de qué les hablo, ¿no? Tengo así 20 mil millones de cosas en la cabeza y el hecho de que algunos tengamos la capacidad de hacer dos o tres cosas al mismo tiempo nos limita al hecho de que no nos enfocamos. Entonces, quiero que se enfoquen. Nada más, lo único que les pido es que tomen nota mental o tomen nota en el teléfono o en una hoja de tres pasos. Son los tres pasos que necesitan para saber hacer growth hacking y enfocado en WordPress con eso. Necesitan una hipótesis. Ah, pero ya vemos, ¿sí quedó claro qué es growth hacking? Sí. Crecimiento acelerado, ¿no? Es más enfocado a la startup, pero sobre todo al ambiente web. O sea, en un negocio tradicional es difícil, ¿no? No existe como tal. Pero en toda la web se puede, hasta con las cosas más sencillas y más prácticas. Entonces, necesitamos tres cosas. Necesitamos una hipótesis. ¿Qué hipótesis tenemos de siempre con nuestro blog de WordPress? ¿Qué queremos con nuestro sitio? Tráfico, visitas. ¿Ah? Porque estar solo en internet es muy triste, ¿no? O sea, uno se parte la cabeza por, ya se me ocurrió, voy a escribir de esto. 2 horas, 4 horas. Un like. Deja de eso, ni una visita. No, es así de, ¿por qué me abandonan? Estoy muy triste aquí, ¿no? Queremos visitas, queremos tráfico. Pero, ¿qué más necesitamos? Dinero. ¿Dinero? Ah, no, pero estamos creando contenido. El siguiente paso, ahí ya tenemos nuestra hipótesis, ¿no? La segunda cosa que necesitamos es una máquina de crecimiento. ¿Cómo definimos una máquina de crecimiento? Solamente existen 19 canales, no existen más. O sea, contenido de rascacielos, member get member, o sea, son establecidos. Ahorita al último les paso un correo para que los que quieran el marco de trabajos los envío y para que se inscriban a un curso que estoy haciendo para paso a paso instalar los plugins que yo uso y la forma que se usan, ¿no? Entonces, esta máquina de crecimiento la definimos, ¿cómo se imaginan una máquina de crecimiento? Yo cuando lo empecé a conceptualizar dije, órale. No. Sí, me volé un poco.
¿A qué se refiere? Es como un endgame que saca de información de otros websites, como de postas. Hazlo más arriba, más conceptual. ¿No? Tenemos una hipótesis. O sea, queremos tráfico, queremos visitas. ¿Cómo ponemos una maquinita a que haga eso? ¿Qué herramientas o qué partes conforman una máquina? Un navegador. ¿Un navegador? ¿Un navegador qué partes tiene? Tiene un motor, ¿no? Tiene un motor, tiene aceite, tiene todas estas partes, ¿no? Entonces, para eso es, déjenme hacerlo conceptual, para ahorita aterrizarlo en un ejemplo súper práctico, ¿no? Es lo que les digo, o sea, sí necesito que su cabeza haga una imagen mental y se les quede, porque lo que más me importa es de que ustedes salgan de aquí con ya una forma de trabajo y digan, se me ocurrió esto y lo otro y aquello, y salgan con 20 máquinas, ¿no? Entonces, necesitamos, ¿por dónde empezamos las cosas? Exactamente. ¿Y por dónde terminamos? Exactamente. Esto es súper sencillo, ¿eh? O sea, no se tienen, de veras, lo que quiero que se queden ahorita es que esto es, nada más que a la gente le gusta estar como ideándose cosas que son súper sofisticadas y para nada. Esto es lo más sencillo del mundo. Tenemos hipótesis, tenemos máquina. ¿Qué nos hace falta? ¿Cuál es nuestro tercer paso? Resultados. ¿Qué decía Sócrates? Ay, güey. ¿No? Pero eso edítalo, ¿no, Claudia? No me puedo decir groserías. Okay. Bueno, bueno, ay. ¿Qué decía Sócrates? ¿Una vida sin autoconocimiento? No, de veras, ¿no? Es una vida que no vale vivir. Ajá. Entonces, esas son nuestras tres partes. No necesitamos más. Hipótesis, máquina. ¿Te late si le pongo optimización? Sí. Gracias. Entonces, estas tres partes nos generan un growth hacking. Vamos a aterrizarlo. Skyscraper de contenido o rascacielos de contenido. Díganme un artículo, un nombre, un título. Rápido. No, menos político. Amigos de los animales. ¿Amigos de los animales? Ok. Le vamos a poner 113 ejemplos de que los animales son más humanos que nosotros. Ajá. Ah, esas ya se las saben. ¿Quién usa? Sopitas, Nine Gag, Upwardy. Ah, ya son fórmulas establecidas. Bueno, tenemos un contenido. Ajá. Lo escalamos o le hacemos la técnica de rascacielos. Ah, ¿usan 7? No me importa. Le voy a poner 73. Ajá. Hago 73, hago un video, hago una infografía, hago una guía. Entonces lo escalo. Ajá. Esa es nuestra hipótesis, queremos visitas. Ajá. Nuestra máquina es esa, un rascacielos de contenido. O sea, como tal. ¿Sí saben la historia de los rascacielos? Rockefeller, Dubai, ¿no? Ah, bueno, estos gringos locos. Un día dijeron, ¿no? Tengo mucho dinero, voy a hacer rascacielos. Y entonces llegó el compadre, ¿no? Y dice, el tuyo está muy chiquito, yo lo voy a hacer más grande. Entonces hizo un rascacielos más grande. Y entonces los dijo, no, los dos están muy chiquitos. Le voy a poner más grande. Y le puso una antena, ¿no? Y así se la pasaron. Hasta que ya el suelo ya no da para más. Pero es la misma cosa. Eso es lo que les digo. El growth hacking es cercano a ustedes. O sea, lo hacemos día a día. No se vayan con la pantalla de que es lo más sofisticado del mundo. Y el growth hacker, ya ven qué pasa como este... Yo soy muy del marketing por internet, como de toda esa ola. De el curso y la venta y el sistema probado y todo eso. Y entonces ya se imaginan la foto en el Ferrari. Así, ¿no? Y entonces así. Y con los lentes oscuros y el reloj. ¿No?
Entonces, la verdad es que no va por ahí. Entonces, eso es lo que quiero que se queden. Ya saben, son tres pasos. Las máquinas, como ustedes se imaginen, o sea, el escalar el contenido, el, díganme, de un negocio o de una página, ¿me dejas usar de ejemplo comunidad PHP? Bueno, como ejemplo comunidad PHP, una cosa que se puede hacer. Pero yo vine a hablar de WordPress, ¿verdad? Sí. Entonces no. Por ejemplo, en WordPress tenemos un plugin de test A/B, de títulos. Regla del copywriting o de la redacción publicitaria. ¿Cuál es el objetivo de lo que escribimos? ¿Cuál es el objetivo de la primera oración? No. Que la lean. La segunda. Bueno, el objetivo de la segunda oración. Que lean la tercera, ¿no? Y el objetivo de la tercera oración. Lo más sencillo del mundo. Ese es nuestro objetivo. Y en WordPress, ¿cuál es el primer oración que leen? El título. Entonces, este plugin está súper bueno porque hace el test. Muestra uno y después otro. Uno y otro. Entonces, nos da el resultado de los porcentajes. Eso tan sencillito es una máquina de crecimiento. ¿Sí? También tenemos ping o tenemos trackbacks. Entonces, aventamos. Hay otro plugin que avienta el trackback simultáneamente a Enchilame, Meneame, Dig, Stumbleupon, o sea, 20,000 servicios. Eso pequeñito también es otra máquina. ¿Ah? Entonces, WordPress, ¿qué es lo que nos da de beneficio? Que es todo tan modular, ¿no? ¿Cómo podemos hacer cosas tan chidas? Y súper cercano. O sea, yo tengo casos de estudio de señores de 65, 75 años que les enseñé a hacer WordPress. Y tengo chavitos de 8 años que tienen su blog. Entonces, eso se me hace... Yo soy así, como el pastor es nuestro señor. A mí WordPress es mi señor. Yo, a mí me dicen, ¿en dónde lo hago? En WordPress. No, pero Drupal, no, WordPress. Yo sí soy así. Que en PHP, no, WordPress. Es cierto. Bueno, entonces aquí siempre pregunto, ¿les estoy dejando algo de valor? ¿Sí se están llevando algo o le echo más carne? ¿Más carne? ¿Quieren más aterrizado el asunto? El concepto ya quedó. Ajá. Bueno, díganme otro objetivo de que tenemos en nuestro sitio en WordPress. Vender. Por ejemplo, producto, servicio, digital, virtual, suscripción. ¿Servicio? Va. Página de venta. Siempre, el mejor método para hacer conversiones en servicios, página de venta. Necesitamos 12 pasos. Esa es nuestra máquina. Objetivo, vender servicio. ¿Ah? Esa es nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis va a ser, ¿cuál es el mejor resultado que voy a obtener con estas dos opciones que tengo? ¿Página de venta estructurada o página sencilla? Esa es mi hipótesis. ¿Cuál me va a funcionar mejor? Aquí estoy hablando única y exclusivamente de lo que tenemos en WordPress. Ajá. Ya después podemos meter, si lo promuevo en Facebook, si lo promuevo en Twitter, si lo promuevo en... No, ya vemos lo de los canales, pero en el marco de trabajo, los que quieran, ahí viene especificado así por cuáles son los canales que podemos utilizar. Entonces, esas son nuestras dos hipótesis. Nuestra hipótesis con nuestras dos variables. La máquina. Nuestra carta de ventas. La carta de ventas puede ir desde 12 pasos hasta 21 pasos. Puede ser videocarta de ventas. Puede ser campaña por goteo. ¿Saben qué es una campaña por goteo? No. Cuando se suscriben a un servicio, les llega un correo. Luego a las 24 horas les llega otro. Luego a las 48 horas otro.
luego a las 72 horas otro, luego a la semana, luego al mes. ¿Sí? O sea, un goteo. A eso se refiere. Lo que mejor le sirve en los periodos, o sea, qué tiempos son los ideales para todo esto que es por secuencias. ¿Qué se imaginan? ¿Qué secuencia creen que es la que más funciona? Bueno, no le van a atinar, déjenles digo. Es con la serie numérica de Euler. Bueno, no me acuerdo si es serie numérica. Bueno, la serie de Euler, para no equivocar. 1, 3, 5, 7, 9, en esos periodos de tiempo, es la que más funciona. O sea, las matemáticas gobiernan el mundo. ¿No? Entonces, ya tenemos ahí nuestra máquina. Y en la optimización, ¿qué es lo que vamos a ver? O sea, ¿qué esperamos de esa hipótesis? ¿Cuáles eran nuestras variables de nuestra hipótesis? Ajá. ¿Qué tipo, no? Entonces, lo que nos dé los mejores resultados, lo regresamos a la máquina. Imagínense como la maquinita que usan esas de... ¿Cómo explicamos PHP? ¿No? Y entran las variables y luego pasa por un proceso y sale. Así. Entonces, eso está bien chido, ¿no? No, lo digo porque a mí, yo soy súper fanático de PHP igual. O sea, me dicen, ¿de dónde aprendo? Antes decía Python, ahora digo PHP. Porque la neta es súper accesible. Entonces, es el mismo proceso. ¿Quieren otro ejemplo? O ya pasamos. Ah, es que Daniel va a pasar de conejillo de indias. Entonces, no sé si quieran que siga con ejemplos generales o con base en su sitio, hacemos un análisis súper rápido de cambia esto, cambia aquello, tal, 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 ¿por qué? ¿Sí? Sí. Vale. ¿Te, ahí o te quieres pasar acá? Ah, aclaración. No usen Sumo Mi, por favor. Se los pido. Se los ruego, no lo usen. O sea, es una lata estar lidiando con esa cosa. No sirve. O sea, le sirve a la gente que tiene ciertas condiciones. Pero en general no sirve. Es muy intrusivo, fastidia. O sea, todo redes sociales, todo redes sociales. ¿Usábamos IRC chat? ¿O no? Ya no. ¿Yo soy más viejito? Sí. Ah, o sea, IRC chat es lo mismo. O sea, no usen Sumo Mi. Ya si quieren que les cuente más a profundidad, pues ya después les cuento. Pero no les conviene. Les conviene más definir una hipótesis, una máquina y una optimización. O sea, súper sencillo con cosas bien puntuales. ¿Qué te refieres a máquina cuando dices máquina? A todo este proceso que está motivado por nuestra hipótesis, esperando unos resultados. O sea, como tal la ejecución. Y las ejecuciones pueden variar en contenido, pueden variar en scripts, pueden variar en muchas cosas. O sea, es una cuestión muy, muy abierta y muy libre. Sí. O sea, por ejemplo, una máquina puede ser un chatbot. ¿Alguien usa Movistar? ¿Ah? Cuando entramos a la página principal, aparece un chat. Ese es un chatbot y es pura inteligencia artificial. No, eso es growth hacking. Ajá. No, pero fíjate que ese servicio es, hay participación de mexicanos, pero se desarrollaron, no me acuerdo si en Alemania o en Francia, porque los trajo el que ahora es director de Walmart, el e-commerce de Walmart de México. Alguna vez me comentó que es una cosa, cuando ya está afinada, cuando tiene la suficiente cantidad de información, es una maravilla. Y un call center, ¿que alguien ha trabajado en call center? Sí. Ah, no es eficiente, la neta. No. Entonces, bueno. Punto número uno. ¿Qué vende? Como yo siempre digo,
todas las críticas son buenas. No, no te agüites ni te apachorres, nada. No. No llores, ya están más agresivos. No, a mí cuando me ha tocado ser hot seat, o sea, sí se siente feo, pero la verdad salen más cosas buenas que malas. Entonces, punto número uno, tenemos que tener súper definido cuál es nuestra propuesta única de valor en todo. Lo único que tenemos, ¿cuántos segundos tenemos para captar la atención de un usuario? 3 segundos. Y con la conexión en México, nefasto, ¿no? Entonces, ¿en dónde tenemos que colocar nuestra propuesta única de valor? En el primer scroll, ¿no? Luego, ahora dinos. Daniel. ¿A qué te dedicas en este sitio? En este sitio específicamente es un net label. Eso quiere decir como un sello discográfico digital. Sitio es un net label, un sello discográfico digital y tiene como varias propósitos, ¿no? O sea, tenemos... La propuesta única de valor es una sola frase. Okay. Entonces, si nos dices, es un sello discográfico digital... / podcast radio online. No sé. Ok. O sea, es que creo que las tres son igual de importantes, pero ajá. Ese es el asunto, ¿no? Que tenemos algo gigante que no tiene un público así súper segmentado. Si me dijeras desde el inicio, es indie, es hip hop, es no sé, o sea, algo así todavía lo acota un poco más. Entonces, ok, sí, tengo un pitch un poco más reducido. Es un medio que se dedica a la promoción de la nueva música electrónica mexicana y latinoamericana. Ahí está. Ese es como a donde iba. Entonces, ¿no? Claro. Luego, un montón nos elimina el tiempo de carga. Entonces, para afuera. ¿Cuál es el objetivo? Regla número uno de web hacking WordPress. Tengan una cosa que se llama Welcome Mat, que es un fondo de un color, letras, suscripción. Y letras, me refiero a propuesta única de valor. Y caja de suscripción. Todos, por regla, por favor, tengan eso. Como les dijo Claudio, o sea, ya estamos fastidiados de 50 posts en la página de inicio. O sea, pues no, o sea, que queremos que entiendan a la primera. Tenemos 3 segundos para capturarlos. Entonces, esa es la primera recomendación. Ah, ok. Las animaciones, sí. Reducirlas al mínimo. Ok. O sea, no son necesarias. Porque, ¿quién se acuerda de los sitios en Flash? ¿Qué es eso? ¡Por Dios! No, ya, sí. Lo peor es que yo me dediqué mucho tiempo a eso, entonces. No me puedo. Sí. Me dio de comer el Flash. No, ya está borracho. Igual, redes sociales. ¿A dónde queremos el usuario? ¿Qué dirías sobre un wallpaper video aquí en México? No. No da el ancho de banda. No da el ancho de banda, exactamente. Si tienes un enlace T1, o sea, métele hasta películas en 4K. No tengo ningún problema. Pero todo esto, ¿a dónde quieres el tráfico? También, ¿a dónde queremos el tráfico? ¿Qué nos dedicamos cuando tenemos un WordPress? ¿Qué queremos a la gente? Que se quede a leer. ¿No? Que se queden, que nunca se vayan. Sí. O sea, redes sociales siempre hasta abajo en el footer. Ok. ¿No? Entonces, dime alguna página en donde... Ah, boletín electrónico. Sí. ¿En dónde? Ahí debe de estar el campo para que ya te suscribas. Ajá. Sí, eso es un campo donde dice email, pero no se ve bien por el contraste de este monitor. Ajá, pero el asunto es, ¿cuántos llegamos al footer de los sitios? No. O sea, una de las cosas que siempre, hasta en los negocios pasa, no piden los datos. O sea, lo primero, entras, dame tus datos.
Oye, pero dame tus datos, no me importa. Yo quiero tus datos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al tener los datos de la gente, tenemos una vía de contacto. Sí. Eso es lo primordial en todos lados, ¿no? Aparte de que no tiene enviar el consigo. Ajá. Aquí tampoco se ve. Ah, ya. No tiene botón de enviar. Ya. Ah, y ahora deje. No sé, ¿ando bien de tiempo? Con razón, ya le echo ganas. Échale ganas porque ya casi nos va a vale. Dejar. Entonces les voy a decir las tres páginas principales de nuestro WordPress. Ajá. Que necesitamos para que haga una adquisición buena de usuarios. El home, que ese ya tocamos varios puntos interesantes, uh-huh, súper sencillos y que sí adquieren usuarios. Página número 2, el about o el acerca de. Aquí está. El pitch. Se puede mejorar un poco, uh-huh, pero regularmente en las páginas de acerca de nosotros, ¿de quién hablamos? ¿Y de quién deberíamos de hablar? De los clientes. De ellos. ¿No? Porque nos debemos a ellos, o sea, son nuestro público. Es como el América, ¿no? Yo le voy a los Pumas, ¿no? Pero así son los americanistas, o sea, yo no... O sea, se deben a su equipo, ¿no? O sea, ódiame más. Entonces, pero realmente por eso tienen a ese aficionado. Entonces, siempre en el About, hablen de su comunidad, hablen de su gente. ¿Qué necesitan? ¿Qué están buscando? Yo soy parte de la misma comunidad, ¿no? O sea, yo estoy acercándome a ti. Entonces aquí, si puedes meter una historia, métela. O sea, yo un día en el Patrick Miller, mientras estaba metiendo mis pasos de baile, me di cuenta de que la escena en México no estaba, ¿no? O sea, que yo sé que no es por ahí, pero... Sí, pero... Ajá. Pero la historia vende. O sea, siempre. Por ejemplo, a mí me pasa mucho de que me dicen, ¿y tú por qué te dedicas a eso? Y entonces es... Pues yo desde a los 10 años vendí mi Super Nintendo. Y entonces desde ahí me dediqué a hacer negocios. Me dediqué a comprar y vender cosas y a los 17 años compré mi primer negocio. Entonces, eso es algo más cercano a que decir, me dedico a hacer crecer negocios y emprendedores. Pues sí, está chido, ¿no? Pero si yo digo, el Super Nintendo me enseñó a hacer negocios, pues es algo más cercano, ¿no? Entonces, también busca lo mismo. Sí. ¿Qué frase propondrías tú en ese about? O sea, te intentas... Échate ese trompo a la uña. O sea, tú dices que te debes intentar acercar a la comunidad, pero... O sea, si ellos se dedican a hacer fiestas, ¿qué dirías? ¿Te hacemos tu fiesta o a qué te refieres con acercarte a la comunidad? El creador creo que nos puede dar un... Ya sabe. No, es que ya nos es que la definición que hiciste de tu propuesta única de valor, o sea, todos dijimos, órale, ¿no? O sea. Sí, pero la neta es de que creo que fundamentalmente es un problema porque, o sea, Moonlight es un clave mío que la neta nunca se ha tratado acerca de lo que la gente quiere, sino lo que yo quiero hacer. Entonces, creo que pero hay más gente como tú. Sí, supongo. Sí, que quiero creer que sí. Uh-huh. ¿Tienes más de una visita? Sí. Ya está. A lo mejor no es el nicho que tú buscabas o que tú quisieras, uh-huh, pero si hay una persona más, ya es ganancia. Entonces... ¿Te quieren comentar acá algo? Algo que menciona mucho y tiene razón es la expresión amas tal cosa, porque siempre vas a encontrar a alguien que se apega a esos gustos. Entonces algo que le puede servir es amas la música electrónica, por un decir, o sea, puede meterlo ahí o puede empezar por ahí, podría ser, no sé. Uh-huh. Bueno, respondiéndote más directamente, el trabajo del copy, a veces yo me tardo en una sola frase, me tardo 8 horas, ¿no? Y son 15 palabras. Entonces no es tan así. Aquí, de que ya me metí tantito, puede ser
para los productores y amantes de música electrónica desde sus cuartos, ¿no? O sea, o conectamos cuartos mediante la música electrónica, ¿no? Entonces es como algo más cercano. Y la otra página que tiene que tener súper optimizada, que no la tenemos aquí, es la de contacto. Sí, no, la verdad es que confío demasiado en las redes sociales para... Ahí les va. Eso es, pregúntense siempre lo mismo. ¿Facebook necesita que le enviemos más tráfico? No. ¿Twitter necesita que le enviemos más tráfico? Nosotros les tenemos que robar a ellos. O sea, vamos a ser sinceros. Ellos ya son monstruos y ya son grandes y ya son maravillosos. Nosotros somos chiquitos. Vamos a hackearlos, pero con grow hacking, ¿vale? Entonces, esas son las tres principales páginas y sobre todo tengan la metodología, o sea, tengan el cuál es mi hipótesis, cuál es mi máquina y cuál es mi optimización. Entonces, estos tres pasos les van a abrir todo el mundo para que sus sitios de WordPress tengan en cada una de las herramientas y partecitas que le pongan elementos que les sirvan para crecer. Porque es como les dije al principio, o sea, la neta es bien triste que al principio los sitios es así de, no, pues, dos visitas, tres visitas, ningún comentario, nadie me comparte en Facebook. O sea, así todo bien solitario. Y el growth hacking sirve para eso, para adquirir. Y nos faltan otros dos pasos, pero eso ya ahí en el curso lo verán. Que es conversión, primero es adquirir, luego convertir y luego deleitar. Que son procesos de inbound marketing, pero en esos tres podemos meter growth hacking. Y el WordPress se fundamenta en contenido. Entonces, lo que tenemos que hacer es contenido. Nada más que hay que saber qué tipo de contenido. ¿Vale? Sí. Entonces, no sé si tengan dudas, comentarios, quejas. ¿Ja? Ahorita, en lo que comentabas de redes sociales, por ejemplo, a mí también me tengo esta duda. O sea, yo quiero que mi sitio de WordPress centralice, digamos, el tráfico. Pero de igual modo, hay audiencia que tenemos, por ejemplo, en Facebook, un poco en Twitter, en esas cosas. Entonces, ¿cómo podemos usar esas herramientas para complementarlos? Más que, digamos, de en lugar de perder tráfico, ¿cómo se pueden aprovechar ahí? Les puedo dar una herramienta súper rápida. Una máquina. ¿Una máquina? Snipers o francotiradores. Súper así. O sea, estas cosas de verdad son súper sencillas. ¿Quién es tu competencia directa? ¿No? Pues no sé, porque en realidad hacemos una cosa muy curiosa. Hacemos trabajo comunitario. Hay otras organizaciones que hacen cosas parecidas, pero no sé. Te voy a poner al gigante. Reforestamos México. Ok. ¿No? La ONG más grande de México. Entras a su Twitter, ¿eh? Y la menos transparente. Pues yo he trabajado con ellos y sí son... En lo que yo conozco, sí. ¿No? Pero bueno, entras a su cuenta de Twitter, haces un scrapping con lo que quieras, hasta con copiar y pegar. O sea, entramos y... No, y yo, a tu Excel. Puedes usar Zapier, IFTTT, lo que quieras. Uh-huh. Sacas toda esa lista, la pones en un Excel, automatizas con un script de PHP, ¿no? Con una librería, para que aviente los tweets, porque es Screen Scraper o Screen Injection. Entonces, ahí si te permite, no conectas con el API. Entonces, sacas todo eso, pones tu mensaje y con una imagen del tamaño de una Twitter card. Entonces le haces con menciones con punto. Punto, arroba, para que abierte toda su comunidad de su usuario. Y entonces va a tener una forma de publicidad, pero que no estás pagando. Ese lo puedes aplicar a Instagram, lo puedes aplicar a Facebook, lo puedes aplicar a LinkedIn. ¿No? El sniper es fino. Entonces esa es una máquina. Sí. Ah, bueno, entonces ya no pregunten más. Mi correo es r@ventaja.com.mx o @ventajanegocios, que viene en el meetup. En el meetup está ahí su Twitter para que te sean, te lo
Ajá. Sobre todo por Twitter, ¿no? Y por correo. Yo soy de la vieja escuela. Si me pueden echar una llamada, pues también. Que nadie me habla, ni mi mamá. ¿Eh? Por Twitter. Ventaja Negocios. En el Meetup. En el Meetup de que hoy vinieron, ahí están los ponentes y en el último está presente Raimundo y ahí está su Twitter para que presente le puedan seguir. Y pues un aplauso por favor a Raimundo, por favor. Y pues muchas gracias. Chicos, esto es la comunidad, esto es, tratamos de conectarlos, tratamos de que realmente vean que hay más personas que les interesa PHP, WordPress, Drupal, aunque no le guste, Joomla. Bueno, hay miles de herramientas en PHP, entonces nos interesa muchísimo que precisamente participen más, inviten más a las personas, estamos reuniéndonos cada mes, entonces este es su espacio, este es para que ustedes participen. Todavía tenemos unos minutos antes de que nos puedan sacar a patadas de aquí. Hay algunas chelas todavía, entonces, pues adelante, este es el espacio para ustedes y muchas gracias por venir.